Bueno, aparte de los despidos, que ya es algo habitual en la Convención de Yala, y despidos arbitrarios, también estamos afligidos por el tema del funcionamiento del Consejo Comunal. A nosotros, en el inicio de sesiones ordinarias que hizo el Comisionado Municipal, en realidad lo que está haciendo es dejarnos sin labor parlamentaria y convirtiendo todas las sesiones ordinarias en sesiones especiales, ya que no fija una fecha de convocatoria para la misma, convoca él con 72 horas de anticipación y tratamiento prácticamente sobre tabla de los proyectos. A los 6 días de haber ingresado él como Comisionado Municipal, despide a 20 personas que supuestamente para él eran afiliados peronistas. Esta persecuta política fue tremenda en Yala. Muchas familias quedaron sin trabajo. Hace unos días despidió a 2 chicas que el juez ordenó la reincorporación de las mismas, las reincorpora y les vuelve a inventar un sumario para volverlas a echar. Entonces, ese encarnizamiento que tiene el Comisionado Municipal con todo aquel que no se aviene a militar en su campaña política o a afiliarse a su partido, sea del partido que sea, porque ni siquiera algunos son afiliados peronistas, o sea, todo aquel que no está dispuesto a bajar la cabeza y hacer lo que él desea en estas cuestiones es posible de un carpetazo, de le invento un sumario o ve la forma legal de ponerlo en una situación de despido.